En este nuevo documental de Objetivo Paranormal hacemos una investigación conjunta con el grupo GPS. Para ello nos hemos desplazado a las afueras de Andalucía. Nos encontramos en un aeródromo militar abandonado, construido durante la Guerra Civil, en un pequeño pueblecito de unos 1.500 habitantes. Estamos en el edificio principal, que tiene una torre de vigilancia de dos plantas, y en la parte exterior hay un barracón pequeñito donde dormían los mandos. También comentaron que a través de medios de internet hemos podido sacar la información de dos testigos que hoy en día tienen 89 y 90 años, en aquella época pues unos 9 o 10 años, vivieron, que eran Leopoldo Borras y Cayetano Rojas, que veían cómo entraban los camiones llenos con el cargamento de las bombas y por la mañana salían pues era lo que era combatir, y ellos pues despedían a los aviones. Para dar comienzo a la investigación de Urna, la hacemos en el lugar donde estaba la torre de control. Haremos un recorrido por los pasillos de la planta baja y luego subiremos a la planta de arriba. Comenzamos la investigación. Hemos colocado el comunicador en la sala donde tenemos el campamento base y un sensor de movimiento. Para si algo interfiere en la habitación esta, lo active. Ahora vamos en busca de nuestros compañeros que están haciendo tomas del edificio para comenzar la investigación de Urna. Después del comunicador, colocamos un sensor de movimiento en el final de las escaleras para ver si alguna entidad es capaz de activarlo. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Marcado golpe en la parte de arriba, que hay una ventana que no la hemos podido trancar todavía, pero se trancará luego, porque hay bastante viento. Solo daremos por positivo las que están realmente en vuestro trabajo moverla. ¿Necesitáis ayuda? No. Nada más comenzar la investigación, obtenemos la primera respuesta psicofónica. Para nuestra sorpresa, en el momento habíamos escuchado algo al fondo del pasillo. Solo las grabadoras fueron testigo de esta respuesta. Os hemos puesto dos sensores. Tenéis uno donde tenemos el campamento base
y otro ahí, detrás de nuestros compañeros, en la escalera. ¿Puedes activar alguno de los dos? El comandante Rueda sigue aquí dando órdenes. Se está escuchando, ¿verdad? Eso quizás es común. Eso es que ha seguido aquí. Aquí atrás está escuchando como ruido metálico. Es que como pesada, golpe de un ruido metálico. Nuestras compañeras comienzan a escuchar pasos al fondo del pasillo. Al parecer, los cámaras, Lorenzo y Peque, también estaban escuchando ruidos, como de pisadas en algún tipo de metal, justo detrás de ellos. Pero la grabadora solo es capaz de captar los pasos que oían nuestras compañeras. La temperatura acaba de caer un grado completo, en lo que es ambiental. En el dispositivo sí que tiene la misma temperatura, pero ambiental acaba de bajar un grado y ha subido la humedad un 53% de un 18 que estaba. ¿Eres tú quien está haciendo bajar la temperatura? ¿Puedes dar un golpe? Vale, la temperatura del aparato acaba de bajar un grado completo también. No venimos a haceros daño. Yo soy un militar como vosotros. Del ejército del aire. Soy también. ¿A qué ejército pertenecíais vosotros? ¿Me lo podéis decir? ¿Habéis aquí republicanos antes de que llegaran a bombardearos? Eso ha sido puerta. Eso sí es puerta. ¿Pero qué puerta? Ah, esa. No es más fácil que la abráis y le pongáis una piedra. La verdad es que sí. Es que para que no entren, hija. Mete la mano y pon la piedra desde dentro. Dame yo. Yo cuando la llevo, ¡Eres militares! ¿Dónde está nuestro valor? Marcado el ruido de coche de fondo. Quiero que bajéis aquí. Es una orden de una superiora.
¿Os molesta que sea una mujer superior a ustedes? Golpe a hablar. Yo he escuchado hablar, ¿eh? Sombrito, ¿no? En esta ocasión, nuestras compañeras pueden llegar a oír unas voces al fondo del pasillo. Curiosamente, al analizarlas, obtenemos una respuesta a la pregunta de nuestra compañera y seguido otra psicofonía en forma de grito que nos pide ayuda. Intentamos obtener algunos resultados más, pero las pruebas fueron negativas. Por lo tanto, decidimos abandonar la primera planta del edificio de la torre de control para dirigirnos posteriormente a la planta superior, a la torre de vigilancia. La lectura que tenemos ahora mismo del termoidrómetro es 57% de humedad, ambiental 15 y el aparato 17,4. Si tienes. Volvemos a colocar grabadora. ¿Cuántos erais en esta base o aeródromo? ¿Qué era ese mapa? ¿Por qué diferencia solamente Europa de Rusia? Marcado muy bien. ¿No? ¿Había mitad de la noche? Es raro. Por eso he dicho había mitad. Y además, súper cerca. Tenemos que deciros que estamos en la torre de control. Vamos, intenta abrirla. Vamos a poner la espiri con la cual también os podéis comunicar con nosotros. Y ya no quedan más puertas, ¿no, tío? No, no hay puerta. Es que ese ruido ha venido de arriba. Y arriba está arriba, no hay puerta. Sí, dice. Justo en el momento en que nos disponíamos a conectar la Spirit, escuchamos un fuerte golpe en la planta superior del edificio. Nos quedamos todos completamente alucinados. Nuestros compañeros no dudan en revisar la zona sin llegar a localizar el motivo del gran golpe. Comunicar con nosotros. Comunicar con nosotros. Intentamos durante varios minutos más obtener respuestas con la Spirit Box en frecuencia AM, sin tener realmente resultados claros. Te mato. Fue comenzar
la sesión de Spirit con la frecuencia FM, cuando sin realizar ningún tipo de pregunta, una voz aparece amenazando a todo el equipo. Humano. 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 Tú estás grabando, ¿no? Sí. Yo no. Ha dicho te mato. ¿Has dicho te mato? ¿Lo puedes repetir? Tanto el sensor que está abajo como el que está arriba. ¿Quién ha sido el que ha activado los sensores? Yo he bajado, ¿eh? Estaba arriba y he bajado. ¿Cómo? A la pregunta que realizo sobre si había dicho te mato, segundos más tarde se escucha una voz que nos dice «buscad». De forma sorprendente es decirnos esa palabra y activarse el sensor que tiene colocado detrás nuestro compañero Lorenzo apuntando a las escaleras, cuando segundos más tarde se activa el sensor que está en la planta baja, como si alguien hubiese bajado aquellas escaleras. De nuevo, otra voz nos aparece por la Spirit justo cuando suena el sensor de la planta baja. ¡Nena! ¡El otro! ¡Vas a buscar! ¡Corre, corre! ¡Cámara! ¡Ayuda! ¡Nena! ¡El otro! Lo acabo de apagar y volver a activar. ¡Hostia, tío, chaval, qué bueno! ¿Qué? ¡Qué bueno! ¿Cómo ha activado el de arriba y después el de abajo? Está bajado, vamos. Mari Carmen, ponte allí con ella. ¿A qué quieres que espere? Nuestros compañeros Verónica y Lorenzo hacen un recorrido por la planta baja, pues obtuvimos un falso positivo en el comunicador. Posteriormente, Mari Carmen y yo continuamos con la sesión de Spirit, donde obtuvimos una clara respuesta que en el momento fue malinterpretada por mí. La respuesta es alucinante. Tenemos una clara respuesta de la voz de un hombre por la Spirit Box. Curiosamente, hacía referencia a nuestros compañeros que se encontraban en la planta de abajo. Efectivamente, estaban llegando a las escaleras para posteriormente subir por ellas. Pero no queda la cosa ahí. Una psicofonía es también captada por la cámara a la vez de la voz. Sobre. Sobre. A continuación, os mostramos las imágenes de nuestros compañeros acercándose ya a las escaleras.
fue segundos después de haber obtenido esta respuesta. Dígame, mi comandante, ¿quién sube? Son ellos. Esta respuesta nos hizo indagar en los archivos de la antigua Guerra Civil. Curiosamente, mandos republicanos que estuvieron combatiendo en la zona de Andalucía y Extremadura fueron destinados a guerras francesas. Curiosamente, una de ellas se llamaba de esta forma. Tal vez nos dieron ese dato para que nosotros investigáramos y averiguáramos que realmente las personas que nos estaban respondiendo pertenecían al bando republicano. Es algo que nos quedará en la duda. Ha dicho suben. Los muertos. Esta fue la última respuesta clara que obtuvimos en la planta alta de aquel edificio, el lugar donde supuestamente estaba la torre de control. Los muertos. Dejamos esta cámara estática aquí arriba en la torre de control y nos vamos para abajo para ver si están intentando interactuar con nosotros desde abajo. Hemos colocado esta cámara estática, igual que la que tenemos arriba, con el sensor de arriba. Ahora voy a activar el sensor este de la escalera, para que si lo detecta podréis ver que no es por parte nuestra. Bueno, nos hemos bajado a la planta baja porque, como habéis podido observar antes, nos han activado los sensores de la escalera viniendo hacia aquí. Entonces hemos venido corriendo a esta parte para intentar comunicarnos desde este sitio. Aquí vamos a utilizar el dispositivo RESPO. Lo colocaremos aquí en el suelo. Como veis, funciona perfectamente. Grabadoras. Le he puesto unas pilas nuevas a la grabadora, ya que se las han absorbido todas. Tenéis este aparato redondo aquí en el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo has hecho? ¿Lo puedes repetir? Al comenzar la investigación nocturna en la primera planta, explico a las posibles entidades el funcionamiento del dispositivo RESPO. Curiosamente, al realizar la primera pregunta, una voz responde relacionada a este dispositivo. La respuesta es clarísima. Te explico cómo funciona. Te acercas y pita, ¿ves? Tiene luces. Mientras más te aproximes, más pitará. ¿Puedes hacerlo? ¿Te da miedo acercarte al aparato porque estamos nosotros muy próximos a él? Ninguno de los dos equipos
llegamos a interpretar de forma correcta la respuesta que habíamos obtenido. A continuación, os la repetimos para que podáis entenderla vosotros mejor. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿En qué te podemos ayudar? La rapidez con la que obteníamos respuestas era impresionante. Por desgracia, hablaban tan rápido que apenas podíamos llegar a entenderles. ¿Hay algún búnker aquí en este aeródromo donde os refugiabais? Esta vez, la respuesta que obtuvimos sí fue inteligente. Al yo preguntar sobre la ubicación del supuesto búnker que habría en aquel aeródromo, no dudan en respondernos claramente el lugar. A la izquierda está Lorenzo, ¿estás al lado de él? ¿Quieres que nos pongamos al lado de Lorenzo y tú poder tocar el rempo? Cambiar. Están aquí. De nuevo volvemos a obtener respuestas de la voz de aquella mujer. En esta ocasión nos pide cambiar de lugar y segundo nos dice, están aquí. Quizás estaba intentando avisarnos de algo y por eso deseaba que cambiáramos de lugar. ¿No tenéis miedo a nosotros? ¡Qué fuerte! ¡Son un niño, tío! Sí. Al preguntar a las entidades si nos tenían miedo, sorprendentemente nos aparece en la Spirit Box la voz de un niño. No pudimos evitar dar muestras del gran asombro que nos produjo. ¿Quién necesita ayuda? ¿Queréis luz? Ayuda. ¡Hostia! Fue preguntar Verónica si necesitaban luz cuando una voz masculina nos pide de nuevo ayuda. Seguida de esta, otra más nos habla diciendo, ¿sabes qué? ¿A qué se referirá? ¿Estás en la escalera? ¿Puedes bajar? ¿Tú me has tocado aquí atrás, tía? Yo no.
Me acaban de tocar el trabajo, ¿vale? Yo tengo detrás. La puerta está cerrada, vamos. Me han tocado, vamos a cerrar. Justo cuando respondían por la Spirit, ¿qué tal? Siento como alguien me toca el hombro. Me giro pensando que puede ser un roce con mi compañera Verónica de GPS, cuando al girarme observo que ella está a bastante distancia de mí. Sigo intentando encontrar la lógica de por qué he sentido eso, pero veo que ni siquiera por detrás mía hay algo que pueda haberme originado esa sensación. ¿Me habéis tocado en la espalda? Si te coloco el rempo casi cerca de donde está la cámara que está alumbrando, o sea, apuntando para la escalera, ¿lo tocarás? No. Con esta respuesta nos dejaban claro que no iban a tocar el dispositivo Rempo. Era increíble con la facilidad que nos respondían y de forma inteligente. Esta investigación estaba siendo impresionante. ¿Era el hijo del comandante Rueda? Una vez más, nos aclaran otra nueva duda. Esta vez es la voz de la mujer la que nos responde a la pregunta. ¿Erais prisioneros de guerra? De repente le apagan la cámara a nuestro compañero Lorenzo. Curiosamente, segundos después, una voz de mujer, en forma de burla, le dice por la Spirit: busca el botón. La noche estaba dando mucho de qué hablar. Tocaban a miembros del equipo e incluso manipulando los dispositivos. El niño pequeño sigue ahí con nosotros, quiero jugar un juego con él, pero me tiene que decir si está aquí. Al preguntar por el niño, curiosamente, es la misma voz de niño la que nos responde en esta ocasión, diciendo, se manifiesta. ¿A qué se refería?
Dime sí o no, así lo entenderé mejor. Esta respuesta en forma de burla fue la última que obtuvimos en la planta baja del aeródromo. Intentamos durante varios minutos más seguir obteniendo respuestas en la Spirit Box. Pero curiosamente, la actividad cesó por completo. Decidimos parar la sesión de Spirit Box, colocamos el REM pod al final del pasillo y utilizamos el termómetro con puntero láser para ver si captábamos variaciones de temperatura al fondo del pasillo. Si no quieres tocar el REM pod, ¿puedes hacer que se cambie el color de la luz de verde a azul o de verde a rojo? A ver, si te gustaría hablar con Mari Carmen, haz que se ponga roja. Venga, te lo repito. Si quieres hablar con Mari Carmen, ponla en roja. Corre aire y se supone que la variación de temperatura debe ser a menos. Vale, y está yendo más. Si quieres, ahí está. ¿Lo has visto? Sí. Ha subido un grado. ¿Vale? De 13,9 se ha puesto en 15 grados. Obtuvimos el primer positivo claro del termómetro. Curiosamente, la temperatura en el lugar era súper fría. Pero la manipulación es subiendo la temperatura, poniendo el punto de luz en rojo. Os mostramos las imágenes ralentizadas para que podáis apreciarlo mejor. Acércate un poquito al aparato. Yo siempre he tenido una pregunta que la hago en casi todas las investigaciones. Me gustaría que tocaras el aparato si es un sí. Si es un no, que no lo hagas. O como te ha gustado el cambiar de color esta luz verde, lo puedes hacer mediante eso también. Si la pones roja, es que sí. Si la pones azul, es que no, ¿vale? ¿Hay algo después de la muerte? Os volvemos a mostrar las imágenes ralentizadas de la respuesta a la pregunta que realicé. Curiosamente, la luz se pone en rojo. Tal como les pedí, si la respuesta era sí, la pedía en rojo, y si era no, en azul. Como podéis observar, la luz es roja. Intentamos obtener más resultados positivos, pero no pudimos conseguirlo. Por lo tanto, decidimos dar por finalizada la investigación en la planta baja del aeródromo. Decidimos continuar la investigación en la planta alta del edificio, justo donde se localizaba la torre de control, aquel lugar que durante el día nos dio el positivo de los sensores en las escaleras. ¿Qué nos depararía en la noche? ¿Obtendríamos los mismos resultados que durante el día o incluso mejor? Bueno, comentamos que tenemos un 69% de humedad, 17 grados y medio el interior del aparato, 15,2 exterior, ambiental, vamos. Dejamos grabadoras en el suelo. Oye,
¿Cómo? No habíamos formulado aún ningún tipo de pregunta, cuando ya una voz aparece por la Spirit Box, diciéndonos esto. ¿Con quién hablamos? ¿Edu? ¿Es Edu? Creo que sí. Antes de comenzar la investigación, habíamos conectado las bombas electromagnéticas. Para nuestra sorpresa, es preguntar el nombre de la persona que está con nosotros y responde de forma inmediata. Edu. Edu. Edu, ¿eras teniente? En esta ocasión no responde a la pregunta, pero sí creemos que va relacionado con lo que llega a comentar nuestra compañera Peque. Se refiere a que hable para marcar esos ruidos que ya conocen que marcamos. La mujer que pide ayuda era una prisionera. Por eso no queréis que hable. ¿Cómo? ¿Has escuchado su sonido? ¡Madre mía! ¿No has escuchado eso, tío? Nuestra sorpresa se debía a la forma en la que nos respondió por la Spirit Box. Un susurro de la voz de un hombre. En esta ocasión, tampoco responde a nuestra pregunta, pero nos deja alucinados. Como habéis podido observar, cada vez que intentaba formular una nueva pregunta, una voz me interrumpía por la Spirit Box. No hemos podido poner los resultados porque las voces estaban pisadas. De nuevo, una voz en susurro nos vuelve a hablar. En esta ocasión, es la voz de una mujer. ¿Nos podéis explicar qué hay cuando una persona muere? ¿Existe algo más o no hay nada? Por primera vez obtenemos la primera respuesta inteligente. Una voz clara, de mujer y contundente, nos dice que no hay nadie. Nadie. ¿Están aquí? Sí. Sin darnos tiempo a formular una nueva pregunta, nos sorprende otra voz hablando por la Spirit Box. Esta vez parece advertirnos de que alguien está allí con nosotras. ¿Están aquí entre nosotros? ¿Os quedáis aquí entre nosotros, entre los vivos? Thank you.
masculino. Una voz masculina no duda en respondernos de que hay lo mismo. Vamos a ver. No me viene aquí hasta que no tenga respuesta de vosotros, ¿vale? Venimos amablemente a saber qué podemos hacer por ustedes, a conocer cosas que no conocemos después de la muerte. El por qué esas voces que nos habláis. Queremos saber quiénes sois, qué sois. Y no me muevo de aquí hasta que no me lo digáis. Almas. Ahí lo tienes. Eso es, almas. Decido ponerme seria para obligar a las entidades a darnos respuestas claras y que dejasen de jugar con nosotros. Es en este momento, cuando termino de hablar, que una voz de mujer, de forma inmediata, responde a mi pregunta. Estuvimos durante un largo periodo de tiempo más intentando obtener alguna respuesta más. Pero la actividad cesó por completo. Fue decirnos la palabra almas cuando las voces nos dejaron de hablar. Decidimos por ello bajar para continuar la investigación en el campamento base. Para provocar un poco a las entidades en lo que es el himno de la República. Vamos a hacer el experimento de usar dos espíritus, la PSB-11 y la PSB-7. Tenéis la oportunidad de comunicaros con nosotros. Nos consumieron por completo la batería de la cámara, obligándonos a sustituirla por otra. ¡Mira quién eres! ¿Estáis hablando entre vosotros? Tras insistir durante varios minutos, no obteníamos respuestas claras. Decidimos que Loren subiera solo a la torre de control para realizar un aislamiento. De ahí para arriba, ¿me estás esperando arriba? Ya estoy aquí arriba, ¿qué tienes que decirme? El niño con el que intenta contactar nuestro compañero Lorenzo le responde llamándolo por su nombre. Siguen sin hablar con claridad. Solo se limitan a repetir la pregunta de Lorenzo. ¿Qué es lo que queréis? Cuando nuestro compañero pregunta qué es lo que quieren, comienza a abrirse la puerta de una de las ventanas. Él no se da cuenta de ello.
lo llegamos a observar una vez que analizamos los vídeos. Os los mostramos a cámara lenta para que podáis apreciarlo mejor. ¿Crees que nos va a dar miedo? Tras el aislamiento de Lorenzo, decidimos terminar la investigación en el final de las escaleras. Por más que realizábamos preguntas, no teníamos ningún tipo de respuesta clara. Con esto, decidimos dar por finalizada nuestra investigación en el aeródromo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué nos aparecía la voz de un niño? ¿Qué era lo que les hacía pedirnos continuamente ayuda? Esperamos realizar una nueva investigación pronto. Con esto, damos por finalizada la investigación.